Hola latinas y latinos, hoy vamos a aprender a alargar el corpiño base y realizar el corte Dior. Ahora les voy a mostrar cómo alargar el corpiño base. Y entonces agregas otra pinza abajo y lo vas a hacer mucho más prolijo que yo. Ahí está, estoy tratando de que lo veas sin que aparezca mi sombra. Ahí está como queda, como un diamante. Entonces se baja hasta donde queda la cadera. En la parte delantera, esta es la parte delantera, se agrega centímetro y se agrega otro medio centímetro para flojedad a la cadera. Entonces cerramos la pinza, esto se dobla para el lado del brazo. Se corta en una curva a través del punto 13 y justo por medio de la pinza. Se saca la pinza por completo. Ahora hay que agregar las costuras. Y ahora se hace lo mismo con la de atrás. En realidad tendrías que emparejarlo con la parte de delante. Y para terminar, se pega en otro papel, siempre por supuesto suponiendo que esto es de tamaño natural, de tamaño grande. Yo uso el mini molde porque es más fácil. Antes de agregar las márgenes de costura, por supuesto también, si le vas a cambiar la forma de del escote, o si va a ser una blusa, le vas a agregar acá también la parte donde se ponen los botones, muchas cosas.